jovencito. ¿Eres Perdú? Gran Perdú. ¿Te gusta esto? Estoy pensando... Sí. ¿Qué relación tienes con la organización de Marcano? Amigo, poseo y dirijo una cadena de tiendas. Pero tal como está la economía... En fin, me sobra mucho inventario. Ropa, aparatos electrónicos, todo un poco. Y un viejo amigo, Artie Higgins, me dijo: Gran, está todo asegurado. Déjame que te lo quite de las manos. ¿Quieres decir que dejas que te robe? ¿Mis camiones? Sí. Se suponía que iba a ser una sola vez, pero caray, Artie no para. No pienso caer por esto. ¿Dónde lleva Artie los camiones? Nunca me lo ha dicho, pero la última vez que hablamos me dio la impresión de que se los iba a dar a alguien. Un, ¿cómo decirlo? Un perista. Gran, si encuentro tus cosas, seguramente acabarán calcinadas. Lo que sea por pararle los pies a Artie. Mi puta compañía ha dejado de asegurarme. Dicen que soy de alto riesgo. ¿Te lo puedes creer? Si me traes ese camión, te pagaré un buen dinero. Artie tiene a algunos de sus hombres trabajando por Southdowns, una banda de ladrones. Veré lo que puedo hacer. Mientras tanto, no llames la atención. Tendrías que ir a ver qué saben los chicos de Artie sobre mis camiones. ¿Nos conocemos? Ah, eres Danny Little, el dulce. ¿Sigues el boxeo? Un poco. Un amigo que trabajaba para mi padre estaba obsesionado. Decía que llegarías lejos. Pronto lucharás por el campeonato, ¿verdad? Sí, por eso necesito tu ayuda. Esos tíos de Marcano tienen a uno al que llaman Dos Pollas Peralta, que lleva un negocio de apuestas en el Wilcox Saloon. Viene a verme cuando estoy entrenando. Dice que tengo que tirarme al suelo en el quinto, o si no... ¿Qué le dijiste? Mierda, le dije que me besara el culo. Al día siguiente alguien le rompió el brazo a mi hermano por tres sitios. ¿Está bien? Es lo que hacen. Dicen que Dos Pollas incluso secuestró a ese chico, Eddie Kenner. Solo que creo que Dos Pollas tiene pensado que Eddie pelee extraoficialmente para él. Se oyen cosas sobre peleas de negros por aquí y por allí. Se puede ganar mucho dinero si sabes cómo van a acabar los combates. Dios. Iré a por la gente de Dos Pollas. Intentaré enterarme de cómo maneja las cosas. Puede que encuentre a Eddie. Tienes que empezar a hablar con la gente de Peralta si quieres saber lo que trama. Fortalecer cuerpo y mente. Mira, este tal Juan atacaba. Dije a mi mujer ayer mismo. Recorrer el país como los gitanos por este maldito trabajo no puede ser bueno para nuestro matrimonio. Y desde luego no lo es. ¿Buscas pelea? Llega un momento en el que hay que echarle. Menos mal que no me casé con ella. Menuda actitud.
Voy a tener que pedirte. Vaya. Se preocupan por las cosas que no importan. Música. Películas, televisión. Dos pollas no hará nada si solo te dedicas a hacer ruido. Dale algún motivo. Si no lo odias, no es un trabajo. Es un idioma horroroso. Si no lo compras, tengo a otros 10 que lo harán. No sé si ese es un precio justo. No encontrarás. ¡No! 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 ¡Voy a tener que pedirte ayuda! Estoy incapaz de ajustarte a las preocupaciones de un pequeño grupo de solicitantes. ¡Adiós, Cap! ¡Ven a por mí, chaval! ¡Nunca lo vas a llegar! ¡Me has dado! El director no compra ventiladores nuevos y nosotros sudando en la oficina. Hasta que no le dé una lipotimia a alguien, no se va a mover. Ya sabemos qué clase de hombre es ese. ¡Revienta al hijo!
las unidades. La búsqueda queda cancelada. Repito, abandonen la búsqueda y regresen a la patrulla. Me noto la cartera floja, socios. Creo que tendré que dejarlo después de esta. ¿Ah? ¿Señora? Aquí no eres bienvenido, estúpido. ¡Matadlo! Empezaron a ponerse feas. ¿Pudo ser tras las últimas elecciones? La gente empezó a perder la esperanza. Voy a tener que pedirte que te vayas. Aléjate. ¡No puedo moverme! ¡Le he dado! Mucho loco suelto. No me vendrían mal suministros aquí en South Downs. Estoy contigo. Espera. ¿Estás bien? No. Buenos días. Si quieres algo, dímelo. A ver qué tienes. Estamos en paz, supongo. Llámame si me necesitas. ¿Qué tal estás, hermano? No me vendrían mal suministros en South Downs. Estoy contigo. Espera.
¿Estás hablando de esto? Hay que protegerse. ¡Posición! ¡Posición! ¡Acabemos de una vez! ¡Qué oportuno! Terminado. ¿Sabes dónde encontrarme? ¡Ah! Eso ha debido de doler. ¡Ahí está! ¡Échame una mano! ¡Lo tengo! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! Vendrían mal suministros aquí en South Downs. Ahora voy para allí. ¿Es algo que te venga bien? A ver qué tienes. Úsalo bien. Me voy. Cartera floja, socios. Creo que tendré que dejarlo después de esta. ¡Ahí está! ¿Quieres jugar otra mano? Mierda, ¿qué hora es? Es hora de que juegues tú otra mano y pueda recuperar mi dinero. Te lo juro, Tony. ¡Que lo pase de aquí!
Quiero que me hables de la red de robo de vehículos de Arty. El jefe tiene un gran cargamento que quiere vender y sé dónde cerrarán el trato. A partir de ahora, mando yo. ¡Hay que cubrirse! Creo que te convenga enfrentarte a mí. ¿Qué? ¡Lo tengo! ¿Qué puedo hacer por ti? Eres un campeón, ¿verdad? Mira este tío. Gracias por recuperar mi camión. ¿Te lo puedo agradecer con una tostadora? No hace falta. Claro, claro que sí. De todas formas, sigue yendo a por Arty. Es solo cuestión de tiempo que aparezca. Tendrías que ir. Repito, a ver qué saben los chicos de Arty sobre mis camiones. A la patrulla.
me vendrían mal suministros aquí en Southdowns. Estoy contigo. Espera. ¿Es algo que te venga bien? Enséñame lo que sabes hacer. Estamos en paz, supongo. Llámame si me necesitas. Deberías estar aquí. ¡Sé dónde estás, hijo de puta! ¿Eh? ¿Qué coño haces aquí? No puedes estar aquí, amigo. Oye, mata. ¿De dónde habrás sacado eso? ¿Qué coño haces aquí? Maldito trabajo de mierda. ¿Qué coño me mandaría a mi hijo de puta?
Has hecho que Artie deje de vender mi mercancía. Ahora, si pudieras pararle los pies permanentemente... Vaya, vaya. Has recuperado mi mercancía. Te estoy muy agradecido. ¡Que te largues! ¡Demonios! ¡Acabad! Voy a hacer que venga la policía. ¿Tienes ganas de jaleo? ¿Ah? Tengo una corazonada sobre dónde podría estar. ¿Qué se trae entre jodes? ¿Quieres que te obliguemos nosotros a largarte? ¡Estás muerto! ¡Ya está de parecido! ¿Qué está pasando en el bar deportivo? El jefe tiene un boxeador negro en reserva. ¿Te puedo enseñar dónde? Ahora eres de los míos. ¿Sabes que eres hombre juez? ¡Granada va! ¡Oh! ¡Buenos a Jesucristo, hijo de puta!
Estás muerto. ¡Son! ¡Lo he localizado! ¡Esa arma es para mí! ¿Sabes que eres hombre muerto? Tan astuto, pollas. Joder, ¿dónde se habrá metido? ¿Veis eso, chicos? Joder, tengo que... ¡A cubierto! ¡Hijo de puta! ¡Tírale un cóctel Molotov! ¡Prendo un cóctel Molotov y allá va! ¡Esto acaba aquí! ¡Mira cómo se desangra! Voy a cerrar los ojos un segundo. Voy a sacarte de aquí. ¿Puedes andar? Sí. Bien, porque tienes que largarte de aquí antes de que los hombres de pollas vengan a buscarte. Me largo cagando leches. Desde el Bayou hablando de un coche robado. ¿Podría echar un vistazo a alguna unidad? Central, cambio.
A todas las unidades, abandonamos la persecución. Dejen la búsqueda y vuelvan a patrullar. Repito, orden de persecución cancelada. Abandonen la búsqueda. La gente ha dejado de apostar desde que pasa por dos pollas. Entre lo de liberar a Eddie y lo que hayas estado haciendo, dos pollas se ha pasado por el gimnasio. El tío estaba cabreado. ¿Qué ha dicho? Se cabreó con uno de los luchadores. Sacó el arma y empezó a amenazar. Le oí decir a uno de sus chicos que estaría en el Wilcox Saloon. Tú sigue entrenando para la pelea. Yo me ocuparé de ese gilipollas. Sigue. Ese cabronazo de dos pollas te está esperando. Thank you.
¿Entendido? Busca a ese cabrón y tráelo de vuelta aquí. Los chicos están... ¡Muy cabrón! ¿Sabes cuánto tiempo llevo trabajando con los Marcano? ¿Eh? Sí. Si quiero defender South Downs, voy a necesitar algo de ayuda. No te preocupes, muchacho. Están en camino. Aguanta. Más tarde apareció un testigo con información que implicaba a más gente aparte de Sammy Robinson. El día de la matanza, una vecina del bar de Robinson vio a Sal Marcano y a su hijo Georgie abandonar el edificio. Intenté detener a Sal para interrogarlo, pero no me lo permitió el juez Holden. Ahora sabemos que estaba en el ajo. ¿Clay? ¿Es pariente del boxeador? Supongo que no.